Este es el siglo XXI. De inmediato vamos a conversar con el abogado Pérez Volques. Solamente tienen acceso a las partes. En las audiencias preliminares son abiertas. Pueden entrar todas las personas que así lo deseen. Con el único, la única limitante es de respetar el orden establecido por el tribunal, que es quien tiene la policía de la audiencia. En este caso, medida de audiencia preliminar, las partes pueden entrar todo el mundo. Todas las personas. ¿Tiene esa facultad para impedir a los medios? Las partes están de acuerdo en que nos dejen pasar y le han pedido que por favor le permita el paso a la prensa. En ese caso, la magistrada debió permitir el acceso a. ¿Es un exceso? Es una situación incorrecta. Con el agravante de que nosotros como periodistas todos estamos amparados en una ley. Sí. Tiene rango constitucional inclusive. Correcto. La constitución permite la libre información y el código permite también que los medios tengan acceso a los juicios, ¿no? Permite eso, ¿no? Para informar al pueblo lo que está sucediendo. Ahora, la magistrada también tiene un derecho, como policía de audiencia, de decidir, ¿no? En esa dirección. Entonces, el código establece que en materia de audiencia preliminar es un juicio normal, donde se va a valorar las pruebas, y que todo aquel que tenga interés de participar en ese juicio, así puede participar. Entonces está violando la ley. Hay una actuación irregular. Gracias. Eso es lo que quería, me quería sacar eso. No, pero la decisión de la jueza. La Constitución de la República Dominicana establece que todos los procesos son orales, públicos y contradictorios. Que la limitante es en las audiencias de medida de coerción. Solamente tienen acceso a las partes. En audiencias preliminares abiertas para todo el mundo. La magistrada debe permitir que todo el mundo entre. Con la dirección de que no haya allí ningún tipo de inconveniente. Pero tiene que permitir que el que quiera ver el juicio pueda hacerlo. La ley establece ese derecho. El abogado Pérez Volques se refiere al juicio que se le sigue a los 11 sicarios supuestamente vinculados con el narcotraficante José David Figueroa Agosto. Asimismo, dice que no permitir la entrada de la prensa es un exceso de la magistrada. Para el siglo XXI, José Torres.